algo de este material que nunca había hecho y ahora voy a pintar y ahora voy a hacer una escultura y ahora voy a hacer estos gigantes de luz que están hermosos. O sea, ¿corres riesgo, sientes que no es un riesgo o al contrario, cada vez buscas más formas de expresarte? Mira, yo creo que dijiste realmente la palabra que es. Todos los días tenemos un riesgo, incluso salir a la calle es en realidad un riesgo. Creo que el artista debe y tiene la responsabilidad de crear todo el tiempo para retribuirle a la naturaleza el don que le fue otorgado. Quiere decir que este don, esto que tú, que te fue entregado para tú transformarlo, no debería estar encasillado, por lo menos yo así lo veo, en quedar en una sola expresión. No, debes de trabajar mañana, tarde y noche con lo que ves, con lo que hueles, con lo que sientes, con lo que observas, con lo que te platican. Eso es, puede ser el motivo de una obra más, de una inspiración más. Pues realmente yo al contrario no puedo parar. Y si alguien pensara que todos los días me tendría que vestir igual, yo diría, pues no, porque en la mañana a lo mejor me pongo la ropa del gimnasio, en la tarde me pongo la ropa de pintor, en la noche voy a un cóctel y ahora tengo ganas de ponerme otra cosa. Siento que cuando si pintara todo el tiempo lo mismo, sería como una misma persona encasillada en un personaje que yo no hice. El verdadero yo es que un día es primavera y yo puedo pintar flores, un día cuando es invierno puedo pintar paisajes muy oscuros, o incluso hablar con la luz o hablar con el personaje y decir que ahora este cuadro, esta cosa o este círculo que se pasó por mi vida se va a convertir en una escultura o en una obra de arte. Yo, cuando tuve este problema al inicio de mi carrera, pero yo estoy hablando cuando tenía quizá por allá unos 18 años, y estaba en la universidad y yo estudié diseño industrial y cuando hacía mis proyectos de diseño, mis dibujos y todo, siempre colgábamos todos los dibujos de todas las personas que estaban en el salón, que éramos 44 alumnos, y esos alumnos siempre, muchos decían, mira, esta obra es de tal, esta obra es de tal y esta obra es de Yuri. Pues esto es inconfundible. Pero un día tenía que hacer un dibujo, otro día tenía que hacer una maqueta, otro día tenía que hacer diferentes cosas. Pero todas las personas decían, al final este es de Yuri. No sé si existe como una conexión entre todos que resultan al final venir desde la misma persona. Entonces, yo, la verdad que yo los veo como si fueran hermanos, parientes o algo, mis obras. Porque al final nacen de una misma persona, pero es verdad que existen también dos personalidades dentro de mí. Y yo creo que hay personas que pueden identificar una o más dentro de ellos. El chiste es cómo conocerlos. Y yo por las mañanas soy un hombre muy serio y muy, quizá podamos decir, como muy, como que clasifico todo, como que le pongo mucha atención a las. A los problemas me enfoco en cómo resolverlos y yo creo que por allí más o menos de las 10 de la mañana eso se vuelve una locura porque aquel hombre estricto, serio, callado o algo así se transforma en un tipo divertido que no le importa lo que trae puesto, que puede salir con unos tenis rotos a la calle, con el pelo o sin bañarse o algo así. Dice, pero ¿cómo? Entonces quiere decir que existen dos personas dentro de una sola persona. No, y hay personas que tienen más. Entonces es súper interesante saber qué piensa esa persona durante ese día, en la mañana, para hacer su proceso creativo, porque es una historia. Y lo que hace después en otro proceso es otra. Y luego el clima también lo transforma. Y los problemas y resolverlos y enfrentarlos o las exposiciones también te hacen crear o sacar una nueva personalidad dentro, que eso también tiene que desembocar en una obra nueva. También la edad, el proceso emocional, amoroso, todo lo que estás viviendo, pues la verdad es que se convierten en temas de inspiración. Yo el otro día estaba con una amiga que es cantante y le dije que cómo le estaba yendo durante la pandemia. Entonces me dijo que no le estaba yendo tan bien, porque en realidad no podía hacer conciertos. Y le dije, pero es una gran oportunidad. Y me dijo, ¿cómo? Para escribir y rehacer tu carrera. Me dijo, le dije, puedes sentarte, tienes todo el tiempo del mundo, porque ella no salía de su casa, porque da grandes conciertos en estadios, entonces estadios no había en esa época. Le dije, pues fácil, te sientas y escribes. Y me dijo, es que no es tan fácil, Yuri, escribir. Escribir una canción es muy difícil.
Y le dije, ay, no, a mí se me hace muy fácil. Me dijo, no, espérate. Sí, sí. Y entonces, en ese momento, yo creo que como a los 10 minutos regresé y le traje compuesta una canción, porque se me ocurrió escribirla y la compuse y la hice. Y es en realidad que vive esa personalidad de locura dentro de ti, que en un momento puedes crear una canción, en otro momento puedes escribir. Pero solo hasta hace una semana, creo, alguien me mandó un mensaje, una persona me mandó un mensaje en inglés que me encantó y me dijo, hace tiempo que no me topaba con un artista que en realidad pudiera ser exitoso en las tres disciplinas que hace, en la pintura, en la escultura y en la escritura. Y creo que realmente de las tres hay algo que hablar y hay algo que decir y hay algo que contar. Y me encanta, al final no es que las cosas, una o y otra, no se parezcan, sino que él entrega el alma y el cuerpo en cada una de ellas y dice que en lo que escribió, que destapa esa parte de ese niño que empieza a envolver sin importarle, es como un niño que no le importa si las personas les va a gustar, lo van a comprar, lo van a hacer parte de ellos y entonces se vuelve como la historia de mi vida. Eso más bien lo que tengo que hacer es ordenar toda esta lluvia de ideas y entonces ponerlas ahí para trabajar en ellas. Así es. Creo que es permitírtelo, ¿no? O sea, permitirte, darte el permiso, como dices tú en tu amiga, es que es darse el permiso para ver si realmente es capaz de hacerlo o no. Sí. ¿Has tenido conflictos de autenticidad? Es un tema importante de repente cuando te proyectas y algo es validado por los demás. Hablabas de tu papá, de que yo me identifico en esa parte contigo, de que siempre esperamos esa validación de que ellos nos dijeran, tú eres, te reconozco, estás. Y de repente cuando hay personas externas que nos validan, pues como que dices, ¿hacia dónde me muevo? Y hay cierto conflicto interno, estas crisis existenciales de autenticidad. ¿Te han sucedido algo? ¿Qué piensas acerca de eso? Fíjate que hay una, igual y me da mucha pena platicarla, nunca la había platicado, pero siempre nos juntábamos toda la familia los domingos muy temprano. Muy temprano, como regresando de la playa o de un paseo, me refiero como a las 4 o 5 de la tarde. Mi papá siempre quería que los domingos estuviéramos todos ahí viendo la televisión juntos. Y de repente yo aprovechaba para ponerme a hacer lo último que me quedaba de tarea y casi siempre dejaba hasta el final, lo de dibujo, no sé por qué. Y de repente estaba un día terminando de dibujar algo y por allí yo estaba en un escritorio y todos los demás estaban allá viendo la tele. Y de repente pasa por allí mi mamá y me ve y dice, ¡ay, qué bonito! Y como a los 5 minutos, ¡buah! Y empieza a romper la hoja y todos paran como, ¿qué pasó? No me gustó, voy a volver a empezar. Y tú, pero yo ya habías acabado, o sea, ahora te vas a tener que dormir hasta tardísimo. No me importa, pero si eso no me gustó, voy a volverlo a hacer. Y entonces esa locura que vive dentro de mí de ser de alguna manera perfeccionista o algo que tiene que ver con, me tiene que mover algo realmente dentro para que eso exista. Pero siempre la única aprobación que he esperado toda mi vida ha sido la de mi papá. O sea, nunca esperé la aprobación de alguien, de un museo, de una galería, de nadie, nunca en la historia, más que de ese hombre. Pero mi mamá siempre me apoyó, siempre me quiso, siempre estuvo detrás de mí y siempre quería que me acompañara a comprar ropa. Tampoco, eso nunca lo había platicado a nadie. Y le decía, mamá, no sé cuál camisa llevarme, ¿la azul o la amarilla? Y mi mamá siempre me decía, ¿a ti cuál te gusta más, hijo? No, dime cuál te gusta más a ti, mamá. Y mi mamá decía, la amarilla se te ve increíble. Gracias, me llevo el azul. Me dice, siempre haces lo mismo. ¿Por qué a mí siempre me haces lo mismo? Sí. ¿Para qué me invitas? ¿Para qué me traes si al final vas a hacer lo contrario a lo que te pidan? Sí. Es muy extraño, pero cuando alguien por algún error o casualidad han visto mi trabajo antes de terminarlo y llegan y me dicen que les gusta mucho, creo que lo vuelvo a empezar. Me gusta mucho ser controversial y quizá muchas veces que me tiene que fascinar a mí. Sí, claro. Pero normalmente no es necesario que a las demás personas les guste. Y ahí es cuando el artista se vuelve pues muy ególatra, la verdad, de lo que hace.
Pero defiendes tu autenticidad. Pero defiendo mi autenticidad. Y sí, la única aprobación que busqué era cuando era niño y la seguí buscando toda la vida. Y hoy que mi papá ya falleció, ya no le pregunto las cosas, más bien platico bien con él cuando siento que de alguna manera me estoy acordando de él. Para ver si realmente le gusta, no lo que estoy haciendo, sino la manera en la que estoy viviendo. Y eso, sí. Y eso me encantaría saber que él está contento con lo que yo hago y las decisiones que tomo. Pero la aprobación de nadie ha sido ya como importante en mi vida. Entonces, sí. Espero más bien que los críticos, las personas y la gente decidan si les gusta o no. Pero al final de cuentas, si me dicen que no les gusta, yo de todas maneras amo lo que estoy haciendo. Quiero decir algo, que hay algunas piezas que he hecho. En 1995, que fue un año muy importante en el destape quizá de mi carrera, y es una obra que se llamó Principio para Volar, y una obra que marcó mi vida, porque con esa gané el Premio de Arte Joven de Jalisco. Y esa obra, hoy podría ser una de las obras más maravillosas que he hecho a lo largo de mi carrera. He hecho muchas exposiciones, pero esa obra que al final nunca la he vuelto a ver, creo que la compró un galerista en Miami hace muchos años, y me encantaría volverla a ver y comprarla para tenerla, porque realmente marcó mi vida. Además, se llamaba Principio para Volar. Pero quizá yo siento que en su época no fue tan valorada por las demás personas. Han pasado muchos años y hoy siento que tengo que regresar nuevamente a verla, porque realmente transformaría la vida de muchas personas. ¿Qué la detonó? Yo creo que tiene amarrado, es un personaje que tiene una cara horrible, y tiene amarrado a su pie, tiene una cadena, y la cadena está amarrada a un avión. Y el avión no puede parar de llevarlo a donde él decida. Y yo creo que se debaten entre él seguir amarrado a esa cadena o el avión continuar un destino. Entonces se llama Principio para Volar, porque creo que le da algo que quizá nosotros a veces no sabemos que tenemos, pero creo que todos tenemos alas para crear nuestro propio destino. Okay. Yo tengo una frase que dice, el miedo a caer se quita aprendiendo a volar, ¿no? Ah, pues muy bien, excelente. Pues va por ahí, me gustó, está genial. Sí. Yuri, ¿qué te entusiasma? ¿Qué te entusiasma para tu futuro yo? Fíjate que hace poquito di una conferencia en una universidad y alguien me preguntó algo parecido y me solté llorando como un loco. Nunca había llorado en una conferencia y pues ni modo, lo hice. Y la verdad es que el artista tiene que mostrar tal cual es. Si le dan ganas de llorar y se le quiebra la voz cuando está, pues dices, bueno, ni modo, lo hice. Me preguntaron eso y entonces lo que dije fue que es disfrutar este momento. Me ha costado toda la vida entender que toda la vida, desde que era muy niño, nunca me he desvelado para el otro día ir a la escuela, nunca he hecho cosas, nunca he excedido cosas o límites para que mañana pueda trabajar, para ahorrar para esto, para entonces cuidarme. Entonces siempre ha sido ahorrar, cuidar, no hacer y no deshacer, porque el día de mañana era muy importante. Y ese día se me salieron las lágrimas, porque a partir de ese día, y que eso sucedió hace apenas una semana y media o algo así, decidí que era mucho más importante disfrutar hoy. El hoy, el este momento. Obviamente, para personas que estamos siempre haciendo proyectos, tenemos que saber dónde va a ser la nueva exposición, qué proyecto nuevo viene, qué cosas o dónde vamos a entregar nuestro trabajo o algo así. Pero realmente el disfrutar no lo hacía en el momento. Siempre esperaba, es como, ojalá que alguna de las personas que están viendo este mensaje les llegue por ahí, porque algunas veces esperamos como cuando vendes algo y te disfrutas cuando a alguien le gustó, cuando alguien te lo compró, cuando alguien te entregó el dinero, cuando te gastaste ese dinero, o cuando en lo que te lo gastaste, ¿en qué momento es el momento indicado para disfrutar que ya lo hice? Y por eso decía que hasta hace muy poquito me di cuenta que hay que disfrutar todas las etapas de todos los momentos. Porque sí, yo no he sido un hombre que realmente ha sido ni disfrutado ni se ha divertido tanto, quizá,
por estar siempre pensando en lo que iba a suceder mañana. Muy bien, Yuri. Pues te agradezco mucho. Hay una pregunta última que le hago siempre a mis invitados y es, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? Me encantaría que las personas me recordaran por un hombre que luchó siempre por sus sueños. Y yo creo que eso es como la historia de mi vida. Está sudor, lágrimas, fuerza, energía en cada una de las obras y creo que quizá en el futuro las personas van a poder ver o quizá entender que detrás de cada una de estas obras hubo un gran esfuerzo y ese esfuerzo fue a través de un sueño. Okay. Bien, señores, pues muchas gracias, Yuri. Un verdadero mago moderno para mí. Muchas gracias, eso me refería con el Merlín de las artes plásticas. Y gracias, si les gustó este video, por favor, compártanlo para llegar a más. Es importante que se suscriban y nos vemos en la próxima. Gracias. Yuri. Ay, maravilloso, me encantó.